Adelante. Priscilita, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿A qué queda el honor de tu visita, Priscila? Ay, pues fíjese que hace días que me siento bien inflamada. Sí, ya me di cuenta. Y cuestiones del baño, pues ya sabrá todo sí, eso. Yo que creo que traigo un problema estomacal. Por eso vine para que me cheque. No, sí está. No, mire, lo que vamos a hacer, voy a hacer unos exámenes. Ahorita vamos a checar, en cuestión de minutos sale su resultado, no sé, por ahorita vamos a checar qué tiene. Gracias, Doc. No, no, gracias a usted. Ah, eso es que café te despiertes pura mentira, güey. Ah, vamos a entregarle estos resultados un minuto, tú, güey. Mira, Priscilita, ¿qué crees? Ya tengo tus resultados. ¿Qué pasó, doctor? Pues no era comida la panza. Es criatura. Está usted embarazada. ¿Cómo ve? ¡Viejo! ¿Qué pasó, hija? Oye, ¿cómo la vamos a hacer para cuando nazca Pepe Juan? Pues va a pedir 2 días ahí en RH, de seguro sí me los dan. Bueno, una semanita, aunque sea. Sí, porque va a estar difícil para mí sola. Buenos días. Buenos días, don José, ¿qué puedo ayudarlo? Pues voy a pedir unos días libres porque ya se va a aliviar mi gordita. Lamentablemente la situación está complicada. Usted sabe cómo es la producción en estos meses y no le vamos a poder dar esos días. ¿Pero por qué? ¿Ni un solo día? ¿Ni cuando nazca o algo? ¿Si me habla? Lamentablemente no. Tal vez el próximo año en sus vacaciones podría tomarle esos días. Ni un día. Ni cuando se alivie mi gordita de azúcar. No. Buenos días. Buenos días, don José, ¿qué puedo ayudarlo? Pues voy a pedir unos días libres porque ya se va a aliviar mi gordita. Claro que sí. Con la nueva reforma de la ley tiene derecho a 5 días para poder dedicarse a su hijo. ¿Cuándo nace su bebé? La próxima semana. ¿Habrá algún problema? No, ningún problema, nada más me llena esta solicitud. La razón por los 5 días que va a faltar y sería todo. Ah, bueno, muchas gracias, yo se la lleno. Ya está. Tengo mucha hambre y esta vieja no viene. Oye, ya sé, yo también, déjale hablo. ¡Excelsa! ¡Excelsa! Dígame, señora, ¿qué necesita? Oye, no nos puedes servir comida. Es que todavía no está listo, se lo traigo. Oye, me traes mi plato y aparte, tienes que lavar, limpiar, trapear, cocinar y demás. Señora, es que estoy muy cansada. ¿Cansada? Ya no puedo. ¿Qué? Está loca esta señora, está loca. Estoy cansada, ya no puedo. Oye, espérate. ¿No te bastan las 3 horas de descanso que tienes? No, tengo mucho sueño. Me levanto a las 5 de la mañana. Ahorita se lo traigo, señora. Pues sí, ¿sí? ¡Ya voy, señora! Aquí tiene, señorita. ¿Ya se siente mejor? Sí, muy bien. Voy a empezar a recoger. Oye, ¿sabes quién es esta persona? Ahorita lo despierto, señorita. A ver si puedes marcar a su casa o algo, por favor. Oye, pero no, deja eso. Ahorita lo recoge, no te preocupes. Todavía es muy temprano para que esté recogiendo. Bueno.
Ya tengo mucha hambre, huele muy rico, ¿no? Oye, sí, ¿qué estará preparando Excelsa? ¡Ya está casi listo! Bueno, no, ya está listo. ¿Aquí está su plato? ¿A qué preparaste? Es barbacoa la mexicana, ya la acabo de hacer y está recién preparada. Mi favorito. Y eso que eres de Macallen y sabes hacerla. Oye, por cierto, ¿ya limpiaste lo que viene siendo el cuarto de esta chica? Señora, yo creo que lo voy a hacer en un ratito más, ya casi termino. Bueno, después de comer, tómate unas 3 horas de descanso y luego continúas con muchas gracias, muchas gracias. Les voy a traer la bebida. Sí, gracias. Gracias, Gordon.